Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar. Ya prenden la cámara, entonces por favor les pido a todos que también pues prendan sus cámaras. Listo, ya ven. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, Hola. tenemos. Saluden, Sebastián, ¿Hola? Mariana. ¿Se me escucha? Sí. Ah, hola. Listo, entonces vamos a ya les voy a compartir pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante divertido. Es interesante, que es perspectiva visual en el arte. Entonces, si esto pasara. Bueno, la perspectiva visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. Es básicamente un juego con las luces. Entonces, se parece un poquito al arte óptico y tiene más o menos similitud. Y más que todo es como jugar con las luces y es un juego de la ilusión, para que ustedes me entiendan. Entonces, ahí la perspectiva visual juega un papel muy, muy importante en el surrealismo, que es una de las corrientes artísticas, que es muy bonita, de hecho. Entonces, bueno, pues eso es como una pequeña definición, porque en realidad lo que encaja en el concepto de perspectiva visual es mucho, pero eso es como una pequeña definición apenas. Como una introducción. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo influye la percepción visual en el arte? Bueno, a través de una presentación ilusoria, es un juego perceptivo o de un engaño visual. Las artes plásticas transmiten una serie de sensaciones y emociones que nos cautivan. Entonces, lo que hace este juego de la percepción visual es mantenerte a ti analizando y analizando y analizando la pieza artística. Y desde cada ángulo te va a parecer siempre diferente. Entonces, si lo miras por un lado, por la derecha, vas a ver una diferencia que si lo miras por la izquierda, si lo miras por arriba, o si lo miras por abajo, si lo miras de frente. Eso es lo divertido de esto. Bueno, por lo menos acá hay una imagen que nos puede representar muy bien lo que es lo de percepción visual. Si se dan cuenta, de primera instancia, uno es un águila, pero cuando uno se pone a analizar la imagen, se da cuenta que es una mano y que pues está básicamente así, que imita a un águila. Entonces, ese es un buen ejemplo de percepción visual. Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer la pieza de hoy es cartulina blanca. O si no tienen, también pueden utilizar otro tipo de papel. En mi caso, yo voy a utilizar papel acuarela. Varios de mis compañeros también van a utilizar papel acuarela. O el que tiene Mariana también está bien. Vamos a estar utilizando lápices de colores. El día de hoy vamos a estar mezclando dos técnicas que son muy divertidas las dos, que es pintura acrílica con lápices de colores. Vamos a estar, por varias razones, utilizando pinceles. Después lápices y un borrador. Bueno, la pieza de hoy es esta de aquí. Como ven, acá estamos jugando con las luces y con las sombras. Lo que son parte de las sombras es amarillo y lo que es parte de la luz es blanco. Entonces se utilizan más que todo colores oscuros, ocres y bueno. Entonces vamos a empezar primero que todo dibujando. No sé si ya Mariana esté lista para empezar, si Vanessa ya está lista, si Sebastián ya tiene los materiales listos. No sé si María José nos vaya a acompañar esta vez. Sí, a mí me falta el papel de acuarela, pero ya lo traigo. Okay. Listo. Bueno, el mío es chiquitico, es así chiquitico, entonces pues ustedes más o menos verán qué grande lo quieren. Entonces, primero que todo, vamos a empezar dibujando la muñequita o la señora. La idea no es que quede exactamente igual, o sea, recuerden que el arte es subjetivo, cada quien
velas de cómo quiere y hay diferentes tipos de belleza, así que en el arte no hay algo exacto. Cada quien puede ser libre de expresarse como quiera, entonces la idea no es replicar exactamente la muñeca, sino que ustedes se den una idea y que se inspiren de ahí para sacar la obra de usted. Entonces, bueno, vamos a empezar primero que todo dibujando la señora. Solamente vamos a dibujar la parte de la cara, no le vayan a dibujar la parte de arriba ni de las plantas ni nada de eso. Solamente lo que son la cara, y traten de hacerlo tipo boceto, no que les quede exactamente así, pues, muy dibujado. No, simplemente porque igual eso se va a tapar, lo vamos a repasar con pintura acrílica. Así que. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Solo dibujamos como la parte del cuerpo y de la cara o también las flores que le salen? Pues yo estoy haciendo como para que no se vea raro, o sea, pero eso es más como para mí, para ayudarme. Entonces simplemente voy así más o menos. Pero la idea no es como dibujarlo exactamente igual, sino como te digo, es como un boceto, porque igual lo vamos a tapar todo con pintura, así que espera. Ay, no se ve, ¿no? Pues lo estoy poniendo hacia el revés, pero... Espérate, miro, porque es que no puedo ver. Así está bien. Clarito y todo, o sea, no necesita ser tan perfecto. Listo, pero como las florecitas de arriba, sí las dibujo con el lápiz, pero muy bajito del tono, sí, como para que no se note. Ajá, eso. Intenta que queden así, tipo, no sé si tú conoces una vaina que se llaman dudos, que son como una especie de dibujitos. Bueno, no. Algo así. Bueno, pero entonces, ¿y los ojos también? ¿O eso ya lo hacemos sí, con eso, la... Eso sí, pero no le hagas como tal la pupila,
Y Solo todo los, lo, solamente los círculos. bonito y más o menos la sombrita Ah, de listo. Ya lo voy a hacer.
Listo, ya terminé, no sé si es que ya terminé. Quedó algo así, o sea, se ve feo, pero ya ahorita con la pintura queda bonito. Sí, a mí también se me ve súper raro, pero ahorita con los colores y todo eso Y ya, o sea, con la se pintura también coge como más sentido. sí. Mariana, no sé si ya terminaste de hacer el boceto. ¿Dónde van? Yo me quedo todo raro. Ya veo. Quedó perfecto. Así está bien, en serio. Quedó bien. Listo. Gracias. Entonces voy a no sé, a buscar un papelito o algo así para que, o si ustedes pueden. Listo. Ah, ya, déjame ver cómo quedó el tuyo. Me quedó un poquito chiquito. Ah, no te quedó bien, apenas. Ahí está. Listo. Es que como yo soy como tan mala con la pinturita. Tranquila, no te preocupes. No, igual ahí te quedó bien. Como te les digo, o sea, la idea tampoco era cómo hacerlo exactamente igual, sino simplemente era como una especie de guía, ¿sí? Pues la verdad es que a mí sí me quedó como parecidito. A ver, me va a tocar volverle a hacer un ojo. A mí siempre para dibujar así se me complican los ojos. A veces quedan chuecos. A mí no se me complican tanto los ojos, sino lo que es la nariz. Sí, también a No, a mí mí. la nariz, ¿no? ¿No? No sé, si ustedes pueden, o si ya tienen por ahí una hojita al lado, o un platico o algo así para mezclar pintura, sería bueno si no tienen. Sí. Y si no, búsquenlo. Es que no más. Entonces, Listo, ya hice los ojos y me quedaron bien. pues yo. Ah, verdad que yo lo tengo allí en el closet donde tengo todas las pinturas. Con todo. Ya lo traje. Listo, eso. Bueno, entonces vamos a empezar. No sé si ya terminaron todos el boceto. ¿Ya lo terminaste? ¿Sí? Listo. Sí. Pues Bueno, yo ya, no sé si entonces. Sebas. Yo Sí. sí, Sí. ya. A ver. Listo, entonces. Ya no me sigue Unos convenciendo tanto. retoques. Sí, a mí también. Como unas hojitas, como que quedaron raras. Listo, bueno, ya, ahora sí. Vamos a empezar primero con el contorno. Si se dan cuenta, una mitad de la cara está con azul y la otra mitad está como contorneada con verde. Entonces, vamos, no sé si ustedes ya tienen ese azul, ese color de azul. Entonces, bueno, en mi caso yo no, por eso me toca hacerlo. Y voy a estar utilizando pintura acrílica, y un pincel. Entonces, pero no sé, Mariana, o sea, no sé si tú tengas color blanco para poder aclarar un poquito el azul que tienes. Listo, entonces acláralo, pero muy poquito. Yo voy a estar utilizando para aclarar el mío, yo tengo azul rey y tengo azul celeste, entonces voy a estar mezclando los dos para aclararlos un poquito. ¿Cuál es muy poquito? Lo que tenemos que aclarar. Deme un segundo, ya vengo. Voy a ver por agua. Sino que es que no tengo, pues creo que no tengo pintura acrílica, tengo vinilos. Ya voy. Y tengo pintura al frío.
estos dos. Ajá. Bueno, va a hacer la mezcla. Vamos a empezar primero con azul. Incluso si tienen un poquito de negro, también le pueden aplicar para que el color, porque a mí me quedó fue como un gris prendido, o como un gris prendido, no, sino como un azul, eso. Pero muy poquito de negro, una gotica, no mucho, para que quede como una especie de azul grisáceo y no un azul como tan, un azul feliz, ¿no? No, que quede más o menos como un azul gris así. Tiene que quedar más o menos algo así, como el que está acá. Entonces sigan intentando. Sigan sacando el color. Ya tengo el color, entonces voy a empezar a pintar solo una mitad de la cara, la mitad derecha de la cara, o sea, ustedes me están viendo. Ah, pues la que están acá, la que ven aquí en la imagen de azul, solo esta partecita de acá, van a pintar solo el contorno. Entonces, bueno, vamos a empezar. Utilicen un pincel delgadito, no vayan a utilizar uno tan grueso. Para que les quede bien. Intenten de que ese contorno no les quede perfecto. Es más, si les queda como falto de pintura, no sé si me van a entender mucho. O sea, en esta parte de acá por lo menos no sé si se dieron cuenta, pero acá como que no pigmento en la pintura. Déjenlo así, no lo vuelvan a repasar. Hasta la mitad. Tengo información. Dime. No quiere abrir el color blanco. Si no te abre, no pasa nada. Simplemente, entonces hazlo con ese azul que tienes y ya. En la partecita aquí, el cuello también, entonces. Si se dan cuenta, la muñequita tiene como un color piel, no en toda la cara, sino en una parte nomás. Entonces, voy a estar utilizando el color piel que tengo yo. Intenten como no aplicar tan perfecto, sino
Imperfecto. Ahí te quedó bien el color marrón. La idea es que no nos vaya quedando algo así. Obviamente al principio se va a ver muy raro, sí, pero pues ya después todo como que coge algo de vida. Ya que hicimos el azul, vamos a estar haciendo ese verde que está ahí. Si tienen dos tipos de verde, pues los mezclan. Si no, háganlo. Yo tengo estos dos. Entonces les voy a mezclar para que me haga como ese verde ocre, no sé. No sé cómo se llama ese tipo de verde. Bueno, no quedó exactamente igual. Ah, bueno, con un poco de negro. Yo creo que hice mucha pintura azul. Además, ni siquiera me quedó clarito. No importa, igual el color, bueno, sí, el color sí, pero no, o sea, está bien. Vamos a aplicar.
Bueno, ahora vamos a estar utilizando el amarillo. Va quedando algo así. O sea, ¿ya ven que va tomando forma? Va a estar utilizando este como amarillo pollito que yo tengo. Y lo va a mezclar con un poquito de café para que se vuelva un poquito más ocre. Deme un segundo, voy a buscar agua ya. Entonces vamos a empezar ahora a pintar. Me va a tocar volverlo a hacer. ¿Por qué? Que me daño. Ah, yo veo. Ah, si te daño. ¿En qué partecita se te daño? No, no lo cambie. No, es que acuérdate que la idea no. De hecho, ese error quedó muy bueno. Sí. O sea, la idea tampoco es que quede perfecta. Aunque si quieres volverlo a hacer, entonces. Sí, igual si tú. Al igual tampoco está tan difícil, lo puedes. Puedes estar en ahí mismo, ya donde vayamos nosotras, porque está fácil de hacer.
Lo fácil es pasarse de la casita del fondo a la casa del fondo. Pero como que algo así, ya tiene que ir más o menos quedando con el amarillo. Solo una mitad de la cara, ya después la otra mitad. La hacemos con azul. Uy, que está quedando genial.
Muy raro. Yo apenas no. Pero es porque todavía no lo hemos acabado. Pero ya ahorita va. Yo creo que queda parecido a de ahí. No sé. Bueno. Ya voy a empezar con el azul en la otra parte de la cara. Hola Valerie, ¿cómo estás? No me ha dicho nada. Bueno, más o menos ya le apliqué el azul y va algo así. Sí, está quedando. Yo todavía no le he echado el amarillo. Apenas le voy a echar el amarillo. Yo veo. ¿En dónde vas? Apenas voy a ponerle el amarillo. Pero te está quedando chévere. Ay, gracias. Me estoy esforzando para que quede. Es que es difícil, parece fácil, pero está quedando bien. Ay, no. Sí, se ve fácil, pero pues está divertido, está interesante. Y el azul, el mismo azul que le eché, acá, se le echa como la ceja, ¿ok? Sí, en la ceja. Ah, ya, ya. Quiero ver el de Sebastián como... Espera. Está quedando chévere. Sí. Gracias. Los todos se parecen. Sí, más bien todos están parecidos. Sí. Ay, no sé, creo que Valerie pues no está muy atrasadita en eso.
Apenas llegó. Vale, bueno, primero empezamos a dibujar la personita, la chica que está ahí en la imagen. Entonces, pues si quieres, dibújala. Y ya después empiezas a, ya una vez que la tengas ya dibujada. Ah, espérate, creo que está diciendo dices, que no escucha. Ah, oso es, ah, no, hace 2 minutos. No sé si Sebastián me puede hacer el favor de explicarle pues dónde vamos por chat. Sí. Oh, no, decirle que entre y vuelva a salir, os digo que sale. Ah, sí, que intente. Sí, también. Sí, dile. ¿Quién le escribe? Listo. Ah, sí, sí. Ya le escribió Sebastián. Bueno, entonces va así. Con la partecita de la nariz ya hay como de la sombrita de la derecha, de la izquierda. Luisa, es que no entendí bien cómo hacer el azul de la cara, pues como el que tiene en el cachete. Ah, ese es con azul claro, entonces lo que vas a hacer es mezclar el azul rey que tienes, o si ya tienes un azul claro, pues lo haces con este. No. Y si no, entonces mezclas azul rey con blanco y ya. Bueno. Y aplicas en esa partecita del cachete, en una parte de acá del cuello y en la otra parte de acá como de la clavícula. Ya, me listo, entonces yo ya hice el color para la sombra del ojito de la parte derecha, sí, de la parte izquierda. Y ese sí lo voy a aplicar con un pincel más chiquitito todavía para no equivocarme. Porque ya va una partecita como de la nariz. Luisa, ¿me puedes repetir cómo se hace el verde y el amarillo? El verde oscuro, ¿sí? Sí. El verde oscuro simplemente, pues si tienes, perdón, si tienes un verde, no sé, clarito,
lo que vas a hacer es mezclarlo con un poquito. Ese, ajá, ese está perfecto, ¿sabes? Ese es el color. Sí, aunque es que se ve por la luz así, pero es que este es más oscuro. Necesitas hacer otro, ese está bien. Espérate, voy a buscar otro que tengo acá. Dale. Este sí es. Este. Ese está mejor. Bueno. Voy a intentar hacer esto. Con otro pincel voy a hacer ya de una vez la partecita naranja. Y con el naranja normal que tenemos. La partecita de acá del cuello. Ahora con pintura negra. Hacemos la como el contorno de los ojitos. Que tiene como un contorno aquí. Ese lo vamos a empezar a hacer con la pintura negra. Luisa, ¿y para hacer el amarillo? El amarillo utiliza café y un poquito de café y el amarillo. Con eso se te vuelve un poquito ocre. Pero recuerda que no es como el mismo amarillo en todas partes, sino el más oscuro va como en el cachete de acá. Sí, y o sea, como que se le pone más para poder que sí, se tenga más oscuro. Y en el de la frente es un poquito más clarito y el de la nariz ya es casi puro el amarillo que utilizas. Sí. Bueno, listo. Voy a ensayar con este, que es como clarito, con este. Sí, con ese está bien. Y con el amarillo y ya te sale.
no sé si ya terminaron o van un poquito más antes de donde yo voy, o en qué parte están. Pues yo apenas voy terminando la carita, pero ya me faltaba poquito. Ah, listo. Yo voy a... No sé si... Es que no se ve porque está, sí, se ve como borroso. Ah, ya. Sí, ahí va. Listo, entonces no sé si ya podemos empezar con el ojo de la muñeca. Sí, yo creo que pues yo ya, pues ya preparé el ojito un poco, los ojos. Listo, entonces yo ya les hice lo que fue las sombras. Le hice acá pues, le hice aquí la sombrita de los ojos. Ya lo alcancé hasta delinear. Ahora solo falta hacerle como tal por dentro del ojo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar haciendo el color azul primero que todo. Para el azul necesitamos azul rey y azul negro. Para que nos quede como, no sé, como un azul como oscurito. Pero no tanto. Sí, pero no.
Y lo aplicamos en una parte del ojo, o sea, no en todo el ojo como tal, sino como en la partecita de aquí, en la esquinita de la sombra. La idea no es que les quede perfecto como el ojito, sino que quede imperfecto. Gracias, Padre, por aconsejarme. Y gracias a la Virgen, porque le prometí salvar la vida de mi hija. El cielo te va a recompensar. Y por favor, no pierdas la fe. Pronto voy a hablar con Sabina y con Leonel para ver de qué manera te pueden ayudar los chicos. No creo que sirva de nada. Estos extremados me van a hundir más. Pero gracias por intentarlos. Ánimo. Todo va a ir bien. Te mantengo por más. Padre. Una cosa más. Voy a decir a la arena si puede ir a verme. Ya. Yo le digo. Sí, la mano tiene que quedar algo así. Es que hay que quedar como una parte en espiralcito, una curvita. Y vamos a aplicar blanco, sino hacemos como una especie, no sé, como de ocre o verde, todo extraño. Entonces vamos a mezclar color blanco o color piel, si tienen mucho mejor. Ay, no. Y el señor Guillermo le trajo esta mileta de jamón con queso. Riquísimo. Ay, como lo ve de cerecita. Ven que está de cocinar. Bueno, lo veo. Gracias. ¿Eres un estuche de monerías? Entonces mezclamos color piel, este verdecito, un poquito de amarillo, poquito. Dime, Valerie, que si este puede ser el verde que uno le tiene que poner en la ceja. Sí, ese es. Gracias. Dale. Entonces mezclamos amarillo, verde, color piel o blanco y un poquito de café, no demasiado. Para que nos quede una especie de café verde. Algo así nos tiene que quedar. Este color. Para la partecita de aquí adentro del ojo. Y vamos a hacerlo entonces con un pincelito. Si la memoria aparece de una mansión, primero aparece Dios, luego la película.
Algo así nos tiene que quedar un ojito. Ay, qué cool. Ok, sí. ¿Tienes otra pregunta, Valerie? ¿O fue que se te quedó la manito de alta? Almacenes muchos secretos. Y tú quieres seguir siendo lo de siempre. Ahí. Pues ya son las 3:15. No sé si ustedes quieran seguir hasta las 3:30 y seguimos la próxima clase o ya quieren parar. ¿Se puede esperar? ¿Puedes esperar un poquito más, Valeria? ¿Y tú, Mariana? ¿Sí? Listo, entonces sigamos un poquito más. Entonces así me quedó el primer ojo. Ahora voy a hacer el segundo y hacemos lo mismo. Primero contornamos la primera línea con negro. Después aplicamos el azul en la esquinita del ojo. Y en la esquinita de a la derecha aplicamos ese verde como más claro, que ya les dije cómo hacerlo. Igual, cuando lleguen ahí, me dicen y yo vuelvo y les repito cómo se hace el verde, ¿listo? Entonces voy a hacer el otro, ¿listo? Poder es superar el dolor y seguir adelante. Poder es tú. Sentir tu mayor poder. Mi nombre.
tenemos que hablar. No van bien. No es tú. Soy yo. Tú eres el que siempre yo fui el que salí. No me están en cosas. Sí, sí, eres dulce. Eso es lo que yo he intentado. Tú eres el que me ha dado. ¿Qué se ha visto las cosas? Yo he emocionado. No, yo no lo sé. Bueno, por ahora, ya veo.
Algo así me quedaron los dos. Ay, te quedaron mejor que los míos, porque no, mira. Espérate, te voy. Yo voy. Espérate. ¡Qué genial! A mí me parece chistosa. Me quedo como chistosa. No, quedó chibri. Es que, no sé, los ojos, creo. Es que algo le faltan a los ojos, no sé. Algo. De pronto, blanco. Es que no alcanzo a ver bien. Porque tengo compartida la pantalla, entonces veo chiquito. Ahorita entonces mando por la una imagen por Skype. Así, sí, así ya lo ven. A mí me quedó peor. Ay, quiero ver. No, yo veo. Yo veo, Valeria. ¿Tienes apagado el micrófono, Valeria? Una de las dos. A ver. No, ni siquiera le. Y además, hice un poquito que regresaste aquí y tengo que limpiarlo. Ahora le muestro. Bueno, sí. Bueno, tranquilo. ¿De dónde está? Mariana, ¿cómo va? Ay. Dices. Yo quiero ver el tuyo, Sebas. Mira. Oh, qué bonito, Mariana. Todavía no has hecho los ojos. No, todavía no. Ah, dale. Es que estaba como las otras partes las estaba como volviendo a hacer para que quedara mejor. Ah, ok. Pero está quedando también muy chévere. Gracias. Luisa. Dime. ¿Tú sabes cómo se hace el naranja? Hay amarillo y rojo. Uh-huh. Bueno. Es que me di cuenta que no tengo. Tranquila. Y después, como todavía, pues no le he hecho las líneas. ¡Ay! No, es que yo estoy haciéndole con el color que tengo en la mano, porque es que la mano me quedó justamente con verde, como pa por acá y por acá. Entonces me quedó justamente el color que era. Entonces, como... estoy echando color blanco para que no se me seque. Bueno, si se dan cuenta, la oreja de la muñequita es tan verde. No, yo no me había percatado. Sí, es verde. Sí, es verde. Sí, como con algo naranja. Yo también lo estoy tratando. Sí, el bordecito es como naranja. ¡Ay! Sí, es que justamente la oreja es verde y naranja. Entonces, pues, estoy aprovechando para, con el verde de la mano, hacerle acá. Así que la mano me quedó verde. Con todos los colores. Entonces... ahorita no está dejando trapear.
Oh. Ahora sí puedo mostrar. Dale. Me quedo pésimo. Y lo de arriba es porque a mí se me cayó la pintura encima de la hoja. Tranquila, no te preocupes. Esto se me cayó encima. Entonces me tocó hacer así, a ver cómo... ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonito! Pues es que la idea no era cómo hacerlo idéntico, sino simplemente era como una guía que yo les mostraba para que lo hicieran a la interpretación de ustedes. Pero igual te quedó bonito. Yo no pienso mucho eso, porque estoy un poquito tarde por la hora, porque estaba con algunas tareas y se me botó la pintura porque estaba acá, estaba destapada, entonces se me regó acá. Le voy a hacer el pajarraco que tiene en la cabeza y terminó. Pajarraco. Sí. Igual son como, o sea, no es como un pajarito lo que tiene encima de la cabeza, sino son como una especie de planticas.
Bueno, ahora va a terminar la partecita del cuello ya. ¿Terminé? ¿Ya terminaste? Sí, algo así. Déjame ver. Ya, yo, allá va. ¿Está listo por ahí? ¿Por tabuño o no? ¡Bueno! ¿Te asustó cada vez? No, estoy en clase. Estoy allá. Sí, perdón. No se ve bien. Espera, bájalo un poquito. Ya. ¡Oh, te quedó bonito! Te quedó muy bonito, Valerie.
¿Tienes una pregunta, Valeria? Solo te quería decir que como a mí se me regó la pintura arriba y con un pañuelo le eché así como salpicha, decidí seguir el patrón como para que fuera de la pintura, para que no me viera rara. Entonces lo terminé así. ¡Qué quedó genial! Me pareció genial lo que hiciste. Estuvo muy bien. A veces de los accidentes salen cosas muy buenas. Le eché unas gotas de pintura roja y amarilla y con un pañuelo de lija. Quedó muy, muy lindo. Quedó muy chévere, en serio. Arriba el cielo y abajo el fuego. Fuego y fuego. Quedó muy bien, en serio. Sería más hacer algo parecido, como para el fondo, así como lo que hizo Ali. Ay, sí. Igual si se dan cuenta ahí en el fondo, es como medio rosadito y medio gris, sí, y eso. Eso estaba pensando en hacer, como pintarle. Como pues acá hay colores ya que no hemos usado, entonces, o sea que pues ajá, sí hemos usado, pero como que es muy, todavía sobraron, podemos usarlos. Uh-huh. Está genial lo que hizo Valeria, en serio. Voy a hacerlo, lo voy a copiar la idea, ¿vale? Tienen que pagarle derechos de autor a Valeria. Sí. ¿Sabes que ahora tengo que ver cómo me quito la pintura de las manos? ¿Dime? Que ahora tengo que ver cómo me quito la pintura de las manos. Oh, agua y jabón. Nunca falla. Mucha agua y jabón. Bueno, yo no las tengo. Bueno, sí las tengo manchadas, pero más que todo como de verde y de negro acá un poquito. Sí, yo también de negro. Sí, se me manchó de negro. ¿Y eso que no utilizamos mucho el negro? Sí, poquito. Apenas fue como para delinear los ojos y ya. Sí. Yo sí lo usé, por ejemplo, para oscurecer un poquito más el verde y que fuera como el verde de ahí, de la pintura. Cuando quieran oscurecer un color, no le apliquen negro. Porque lo que va a hacer es opacarlo. Si no apliquen café. Es mucho mejor y les da mejor el tono. Okay, lo que pasa es que yo tenía este, pero yo estoy usando el de acuarela. Yo usé para eso como este. Ah, ¿verdad que sí que estás usando acuarela? Yo usé este y pues sí estaba correcto, pero es que le faltaba un poquito. Ah, ok. Le faltaba. Sí, entonces va. Bueno, pues le eché negro, pero bueno, ahora ya que sí que es café, la próxima que hagamos aquí. Sí, yo también cometía, o sea, en acuarela sí es diferente, pero en acrílico y en óleo, yo sí cometía el error de oscurecer los colores con negro. Y tuve un profesor que me enseñó que lo que hacía el negro era opacar los colores. Entonces, que era mucho mejor hacerlo con café. Sí, es como, creo que la acuarela y esto es, y el acrílico es un poquito distinto. Pero ha estado divertido el dibujito. Sí. Ha sido de los pocos que me ha gustado cómo quedó. Por ejemplo, me gustó cómo quedó el perro. Sí, qué bonito, sí, el de por todos. Lo que nos ha tocado crear los colores. Uh-huh. Es como muy colorido. Sí, yo vi la imagen y yo pensé que era como fría, Calo. Sí, yo también pensé lo mismo. ¿Sí?
pues mientras que fui haciendo la imagen, no ahí mismo al ver la imagen, sino que mientras que la fui haciendo, yo dije, pero se parece a Frida Kahlo. Pero como si le pusiéramos como más flores, tal vez sí se parecería más a Frida Kahlo. Eso y si le hubiéramos hecho mi ceja. Ay, sí. Porque la mi ceja, por eso fue que yo dije, no es Frida Kahlo, sí. Pero sí se parece un poquito. Sí, se parece un poquito. Lo voy a echar. Yo siento que le faltan como florecitas. ¿Saben? Que miren, sí, ya las tengo limpias. ¿Ya te limpiaste las manos? Sí, las tengo blancas. Yo veo. Ya está color piel. ¿Saben que yo no sé agua y jabón? ¿Agua nomás? No. ¿Un trapito? Solo usé. Me llené las manos de alcohol y después me las jugué. Hice eso de nuevo y ahora sí me eché agua y jabón. Y por la piano como nuevas. Pero el lavamanos sí quedó. Yo igual echaste crema o algo así porque te jugaste fue con alcohol y el alcohol reseca mucho las manos. Pues sí, ¿no? Pero sí. Ya me está jugando. Al menos. Yo soy un desastre para la pintura. Limpiando. ¿Y cómo les fue con el anterior ejercicio? A mí. De la otra clase. Me fue bien. ¿Sí lo terminaste? Sí, más o menos. Más o menos que lo tengo secando. Sí, ya lo estoy opinando, pero sí. Soy muy demorada para la pintura. No sé cómo voy a hacer esta pintura tan rápido porque llegué más tarde porque estaba con una tarea. Llegué más tarde y ya acabé. Por lo general soy lentísima. Y te rindió harto. Uy, sí. Yo todavía, pues le estoy haciendo yo unos detalles. Ya. Apenas voy en el pelo. Apenas va el mío así.
Ya va a ir el pelo. Yo digo que está muy bonito. Parece un recogido de esos que como que solamente se hacen aquí. Sí. Que lo intenté hacer. Diferente al resto. Yo lo estoy haciendo es como unas flores porque vi como que estaba muy como verdoso la parte de como el pelito. Y entonces le puse unas flores como unas rosas, no sé, unas rosas como rojas. Ya. De estas. No sé si ya estoy acabando. Pero está bonita. Sí. Sí. Es que con acuarela creo que se puede hacer más flores fácil que con dibujo o algo así. Que parezcan reales. Hay materiales. Bueno, en lo personal a mí me gusta trabajar mucho con acrílico porque se seca rápido. Sí. La acuarela me gusta, pero es que se seca muy lento. Sí, aunque ahorita yo tengo acá el ventilador de frente, entonces el acrílico se seca más rápido. Más rápido, claro. Sí. Pero es que no se puede poner. Y claro, es que allá en Santa Marta hace mucho calor. Sí. La última vez que fui, como los últimos días que nos estábamos quedando, ya yo ya me quería devolver para no, en ese entonces vivía en Zipaquirá. Y ya me quería devolver, o sea, yo ya no me aguantaba el calor. Pero pues las personas que ya viven allá se acostumbran, es como la gente que viene aquí de vacaciones a Bogotá y no se aguanta en el frío, entonces ya quieren regresarse para allá. Pero uno ya se acostumbra al frío. No, yo nunca me acostumbré, o sea, cuando chiquita sí, pero crecí y no. Me gusta más. Por ejemplo, el calor. Ahora aquí en Bogotá está haciendo mucho frío, pero en Zipaquirá hacía peor de frío. Hacía tanto frío que bajaba como la niebla y posaba, o sea, el piso así se regaba todo el piso y uno caminaba como tratando de ver si habían carros, o sea, como, no sé, como cuando hay nieve o algo así. Sí. Horrible. Bien frío entonces. Sí, pero yo allá ya me había acostumbrado. A mí no me parecía que era frío. Hasta que llegué acá y me di cuenta que acá no hace tanto frío. Yo no vivía propiamente en Bogotá, sino vivía a las afueras. Y también pasaba lo mismo. Y más donde yo vivía, que era como una parte como muy húmeda. Uh-huh. Y hacían sí se llenaba todo de niebla y uno veía y no se veía nada. Oiga, sí, vino. Dime. ¿Saben que cuando mi mamá dijo que me había escrito en un club de arte? Uh-huh. Pues yo pensé que habían varios niños de varios grupos, pero no pensé que todos iban a ser del quinto y de cuarto. No es que mi mamá llegó, porque a mí me gusta mucho pintar con pinturas, aunque me vuelvo un desastre a lo que todo. ¿Te gusta pintar? Sí. Yo pinto libre, no me gusta que todo el mundo tiene que hacer esto, que con este color, que no sé qué, pero estas fotos sí me gustan, entonces sí las hago así. Me encantan los talleres, pero me referí, pensé que iban a haber de cuarto, bueno, pues de más de tercero de mi grupo o de primero. Sí, primero sería muy difícil. Pero sí, de menores que iban a haber más grados. Yo pensé que iba a ser eso. Entonces, pues bueno, no me refería a que iban a estar todos los de quinto y yo sola. Porque a mí, de los de otros grados, me da miedo. Porque la verdad es que de quinto solo estoy yo. O sea que tu mamá te... En el colegio, sí. Pues, ya los de quinto eran enormes. Llegan hasta el cielo. Llegan hasta el techo de la escuela y yo, ¡ay! Me van a aplastar. Enormes, a mí me da mucho miedo los niños así más grandes. A mí también me da miedo los niños grandes.
grandes. Sí. Pero luego el otro año nos vamos a ver desde los niños grandes, nosotras. Sí. Nosotros con Sebas. Vamos a pasar a 11. Ay, qué nervio. ¿Y yo qué voy a pasar a cuarto? ¿Segura? Sí. Hay una, como una flor me quedó feísima, la hice muy gruesa. De acá. Esta. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bien! Como una distinta a las demás. Ay, mira. Yo no me quiero ir porque estoy ordenando y a mí no me gusta quedarme sola. Está la soledad. Entonces prefiero escucharlos aquí pintando que escuchar el sonido. ¿Y tu mamá te inscribió a estos cursos o fuiste tú? Mi mamá realmente porque pues, yo no ando pendiente así en las plataformas con todas mis tías y con todo lo que hago en mis tías, pues no ando muy pendiente. Entonces, ella fue la que me escribió porque yo hago paisajes libres, me encantan hacer paisajes, entonces ella vio y me gusta. Entonces me escribió. Y cuando llegó, yo me hacía la que, ay no, no quiero, pero no pude más, entonces... ¿Y te gustó? ¿Te quedó gustando? Sí. No, es que... Es que nosotras tratamos, o sea, es que por ejemplo los temas que elegimos somos, o sea, como más, son como distintos cada uno. Sí. No sea tan repetitivo. Porque en artística lo más aburrido que estamos viendo es el sonido. Yo no sé si es el arte, yo creo que es más... El sonido. Sí, lo más aburrido del mundo. Ni siquiera estamos pintando. Sí. Estamos haciendo ejercicio como si estuviéramos en educación física. Es aburridísimo. Yo creo que esos talleres los deberían de pasar a clases de artística. Se supone... Sí. Que nos paguen. Sí. En la materia artística vemos arte, son cosas que podemos ver en otras materias, porque en naturales también estamos viendo el sonido. Y las onomatopeyas estamos viendo en artística y también las vemos en lenguaje. O sea, parte, repiten temas. Sí, y parte de eso, los temas de primero, que, bueno, no, yo me ando dando primero, los están dando aquí en segundo. Como las palabras de ave y todo eso, yo creo que ustedes ya no, ni la recuerdan porque están en un grado altísimo. Pero no me acuerdo. Están poniendo eso de nuevo como si estuviéramos en... Ay, ya hubo... Esos temas, yo esos temas casi no me acuerdo. Poquitos de algunos temas. Eso es lo que vemos. En artística... Todo es muy aburrido. En educación física, ay, es loco. Ella hizo unos ejercicios que quedé con dolor. Luego en la materia hacen cosas chéveres porque yo me acuerdo que en séptimo, si tú haces séptimo en el ciber, me acuerdo que en séptimo nos pusieron a hacer como un librito que se llamaba Fansign, algo así. Y es como que de, yo lo hice como del cine. Y le puse flores reales, le, o sea, era como un libro, era hacer como su propia revista, pero era súper chévere. Y as, empiezan a hacer así como cosas interesantes, después más, más grandecitos. Y a nosotros nos pusieron a hacer un libro para escribir onda. Son divertidas las actividades, por ejemplo, el profesor de sociales nos hizo hacer una maqueta. A mí me quedó bonita, pero mamá me quedó rara. Porque yo para escarchar y todo eso me envuelvo en vídeos. Entonces, nos ponen a hacer bonitas actividades como las maracas o las maquetas y muchas más, que no me acuerdo de tantas que son. Y son bonitas, pero nos repiten muchas cosas. Por ejemplo, hay algunas que nos hacen pasar vergüenza frente a todo nuestro grupo. Por ejemplo, ¿sí? Hoy sociales nos pusieron que a interpretar unas situaciones de lo de las normas. Uh-huh. Estamos pena. Bueno, yo no.
pero como era, pues yo no quise participar, pero me tocó levantar la mano. Pero no me eligieron, ay, yo me salvé, porque ponían a los niños a decir, ay, lo voy a hacer, no sé qué, no sé qué más. Y el profesor era el único. Y los niños no sabían ni qué hacer. Lo peor era que uno tenía que girar una ruleta, salir una letra, y ahí decía el texto de lo que teníamos que interpretar. Por ejemplo, a un niño que está en red. No lo quiero. Y al profesor, y un niño. ¿Qué? ¿En la clase? ¿Qué? ¿Valentina qué hace? Ay, no. Eso fue horrible. A la clase haciendo eso. Y en artística nos pusieron a hacer un cómic y eso se supone que es de español. Ah. Las onomatopeyas y todo eso es de español. Entonces, pues yo comencé con la retaíla. ¿Saben que cuando que yo tenía acá un plato de cereal y cuando se me cayó la pintura se llenó? Ay, no. Acá cuando lo revuelve va a salir de color azul. Ay, qué rabia. Yo hice el color ahí verde que es que para las plantas. Y me salió el color que se suponía que tenía que ir en el cachete. O sea, este azul todo bonito. Ya te lo muestro. Mira. Espera. Ay, sí. ¿Saben que mientras que estoy abriendo, yo estoy limpiando la mesa con un poquito? Sí, porque con un desastre en mi mesa. Yo tengo el... Yo también. Se me está metiendo la mesa, me apuro. Estoy porque es así la mesa, tiene una madera así rayada, entonces estoy haciendo así como si estuviera floreando. Estoy mojando el copito y lo estoy porque mi abuelo se llevó el alcohol. Yo creo que ahí envió por aquí, señor, en la cámara. No hay que mi abuelo como le pegue a la cabeza de la señora. Él no sabe nada. Entonces yo tenía el micrófono y comenzó, Daniel en corta uñas, ¿dónde está? No sé qué. Entonces, ay, sí, yo escuché. Porque en las clases mi abuelo le pone a hablar y a mandar notas de voz, así que no, tengo un teléfono ahí, más o menos viejitos. Entonces, notas de voz cuando me pone el micrófono, yo bajo la pena, porque comencé a escuchar a mi abuela mandando notas. Y por eso, cuando voy a participar, comencé a decir, dígale que es aguda, que la palabra tiene que. Ay, no, eso. Sí, porque cuando me prenden al micrófono, mi abuela comienzan a hablar, todo el mundo comienza a hablar. Es un desastre. Pero tienes que aprovechar a tus abuelitos. Sí. A mí solamente me queda una. A mí igual. Y uno la aprovecha como si fuera hasta mañana. Mi abuelo está súper alentado, solo tiene un dolor en el estómago y ya. Sale a caminar, se puede quedar todo un día, una semana, un mes, un año, afuera en la calle. Si tuviera pues, una casa en la calle, se quedaría toda la vida, realmente toda. Y a mi abuelo le encanta pintar, no hay lado donde no quiera pintar. Le prohibimos pintar aquí porque mi abuela sufre los pulmones. Entonces, váyase a la calle, como le gusta. En la calle, pues que bueno, sea en un parque a pintar. Gracias, ¿sí? Ah, no, es que les quería decir que es que no, no quiero interrumpirla, ¿no? Pero me tengo que retirar ahorita porque tengo un examen a las 4:15. Ay, sí. Tengo que irme, sí. Ya. Sí, te quería decir, sí, tal vez nos pudimos reunir después. Sí, no, sí, yo me demoro como 30 minutos máximo. Dale, entonces nos escribes por WhatsApp. Sí, y nos reunimos. Eso. Dale. Yo también ahorita. Entonces nosotras te esperamos. Vale, chao, que te vaya bien. Yo también ahorita me tengo que desconectar porque tengo que estudiar tecnología, lenguaje, y tengo que hacer dos divisiones por dos citas. Ay, esto es lo peor. De dividir y multiplicar por una cifra. Bueno, multiplicar por varias cifras, pero
dividir por dos. Eso sí me... Y mi mamá dice, haga las de dos y yo vuelvo a cortar con la mitad. Y tengo que estudiar lenguaje porque perdí un examen de lenguaje. Salió dos. Puntaje dos. Listo. Acabé. Terminamos al tiempo. Sí. Le hice como unas líneas como de fotografía, como si fuera una fotografía. Qué cool. A ustedes le pinta amarillo. A mí me queda tan diferente que ni en otra que sea esa foto. Pero en el perro me queda como si fuera de otra raza. No, pero el arte es como de cada una. Por ejemplo, lo que tú hiciste, eso es tuyo. Y te quedó distinto. El de, por ejemplo, el mío va a quedar distinto al de Mariana o al de Luisa o al de Sebas. Pero sí. va a ser el tuyo. Va a ser tu obra de arte, ¿sí? A mí sí. Todos somos únicos. Perfecto. Pero me queda tan chueco que parece que no estuviera copiando. No es que vi por internet un coco que uno ponía así una cinta y ponía unas goticas de pintura de los colores de un atardecer y uno hacía así, que un poquito de atardecer, uno lo quitaba y ponía así un fondo del espacio y la figura que uno ponía ahí en forma de cinta, era la forma que quedaba en el atardecer. Para entenderles mejor es, por ejemplo, yo hice un faro y el faro está coloreado de un atardecer. Sí. Y el fondo es como un espacio. Aunque el meteorito me quedó como una nave espacial o como un helado. Porque se me fue la pintura y se me destruyó. Porque hay pintura que es súper líquida tanto que esa pintura se me botó. Se me botó casi todo aquí en el escritorio. Porque es que deberíamos como de firmarla. Ponerle abajo nuestro nombre así. Es que me acordé, nos acordamos por este cuadro, acá tienen el nombre del artista, entonces podíamos poner también como el nombre. Ay, nombre. Oigan, tan bacano que se ve el pute. Voy a quitar el efecto para que vean bien el pote, van a ver que es súper malo. Este pote, si se me llega a caer, se me bota toda la pintura, no me queda ni una gota. Y por eso se me cayó a mí la pintura de color azul, el azul que más me gusta. ¿Te gusta el azul? Me encanta más. Ya. Bueno, ¿y cómo va Mariana? ¿Ya cómo vas en el trabajo? Y llevamos 2 horas acá. Sí. Ahí. Se puede bajar acá, se hunde para abajo la tapa. Y cuando uno trate de abrirlo, se bota así. Mira, ya no. Y los ya no duraron mucho. Me falta la peluca. ¿Sí? La peluca. Pero eso es fácil, le hacen solamente como hojas y flores. Se mete así. Planticas. Parece que fuera un coso así de Charlie, ya así. Fuera un coso así de lo tanto que se hunde. Ahora me toca lavarme las manos. ¡Te está quedando preciosa! ¡Déjame! ¡Qué lindo! ¡Sí! Los ojos le quedaron bien bonitos. Sino que es que me falta el color. Y por eso hacer una división y ordenar todo este desorden. Eso es lo que tengo que hacer. Sino que es que miren el... Ya sé. Ya sé que me hace falta en el mío y me di cuenta por en la obra de Mariana. Me hace falta como más negro, sí. ¿A dónde? Es tan enorme que tengo. No, en el mío. No, ¿a dónde? Este es el desorden que yo tengo. En el ojo. Para que vayan calculando el tiempo. Tengo de todo en la cama. Tengo hasta dientes de natación. Tengo que ordenar todo eso antes de que mi mamá llegue. Si no, me va a pelar. Y aparte de eso, tengo que botarte esta pintura porque exagerándome tanto que se me regó de nuevo la pintura azul encima de una tapa. Miren toda la pintura que tengo. Ahora sí quedo. Creo que es que
Sino que es que me falta como una parte donde me falta como esperar un poquito que se me seque. Ajá, a mí se me fue la mano para echar la pintura, esta pintura con negro y de todo el agua. Me quedó toda esta pintura. ¿Qué ibas a decir, Mariana? A que me queda ahí como que me falta dejarlo como secar para poder hacer la parte de arriba, porque un verde que eché hace rato y todavía no se ha querido secar. Sóplale. Échale así como bien tico. Ya casi termino. Me faltó, se me ha olvidado la clavícula. Ahí. Y después como que... Bueno, y me falta lavar esto. ¡Qué desastre! No sé si los ojos me quedaron como distintos. Yo sí creo. ¡Ah! Es que uno quedó un poquito más grande. Sí, ¿cierto? Pero igual sí. Quedó muy bonito. Voy a como agrandarle en un lado. Así como... ¿Saben que yo he viajado mucho? ¿Sí? He ido a Venezuela, bueno, en Venezuela es donde nací, en Cúcuta, y ahora en Bogotá. Harto. Creo que tengo poquitos años para viajar a esas partes. Sí. Poquitos años. Ya, creo que ya quedó bien. ¿Qué hago con la pintura que me sobró en la tapa? Ahora sí terminé. Listo, yo también. ¿Qué vas? ¿Qué hago con la pintura que me quedó en la tapa? ¡Oh, qué chévere! Parece como portada de revista. ¿En serio? Ah, sí. Me sonrojé. Es que, y este parece como la cámara que le toma la modelo de la revista. Es que le hice como estas cositas, como para que parezca fotográfico. Sí, sí. Este sí lo voy a pegar en mi cuarto. Pues cuando tenga. A la modelo que está. A la modelo que está un poquito triste. A mi colar en mi cuarto. Yo lo tengo en mi cuarto. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con toda esta pintura que me quedó? Dime. ¿Qué voy a hacer con toda la pintura que tiene en esta regana? Pinta la parte de atrás. Es que yo no le hice los ojos. Yo no le hice los ojos así como... Más bien nada con mis manos. Sí. ¿Ya le hiciste los ojos? Ojos verdes como tal, sino que se los hice como del color del cachete. Crema hidratante. Se lo acaba de poner. Miren, crema hidratante. Te quedó increíble. Me falta la parte de arriba. Le estoy como dibujando ahí. Cuidado, no saber cómo hacerlo. Porque... Yo soy más de las cosas que todas las personas del mundo. Ya sé cómo gastar la pintura. La voy a cometer hidratante para manos. Un hidratante para manos, así es fácil. Y eso que las niñas estaban peores antes. Yo las tenía peores antes, eso sí. La paleta de colores. yo tenía era un plástico. Y aquí es. No, a mí me tengo que utilizar dos hojas. Sí, a mí, un plato. Y una cosita de revolver. Y aún así sobró. A mí me duele dejar. Como que sobre. Sí, me duele. Como no gastarlo. A mí me duele más por mis manos. Ya usé toda la idea que había. Me quedaron gelatina. Sin pincel se siente mejor sin pincel así. Se siente mejor. Parezco una loca con las manos así. Parezco más loca echándome ya la pintura. Pudiendo la botar, prefiero echármela en las manos y botarla. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿listo? Dale. Bueno. Listo, entonces. Ay. Pasó lo peor. Si me disculpan un momento, me voy a lavar esto y lavarme las manos. Yo voy a limpiar la tapa. Dale. Y también me van a lavar las manos. Sí, manos. Tus manos. Si no manchas algo y nos regañan a nosotras. Tranquila, que yo soy muy cuidadosa. Soy tan cuidadosa que no voy a botar ninguna pintura. Eso espero.
Ya vuelvo. Si no, ¿cómo la vez pasada? Listo, ya quedó. Es que a mí no me va a pesar botarla cuando le hago así. Ay. Y no puedo creer, llevamos 2 horas y media aquí. Pero bueno, al menos acabamos la. Ay, un perrito. Entonces esperemos a Valeria y tomamos la foto. Dale. Sí, y tocaba esperar a Sebas para que nos reunamos. Pues ya que yo no sé si tú tengas tiempo. Pues ahorita después de las para las 6 si puedo. ¿Sí? Entonces le decimos a Sebas para que nos conectemos por ahí a las 6. Por ahí 6:30 si puedo, porque a las 5 tengo ya una cosa que hacer. Bueno, sí, porque yo hice como un cronograma para que hiciéramos como el proyecto. Por ejemplo, la segunda parte es re larga. Eso sí, tenemos que como hacer como una solución o algo así, como una estrategia, y eso yo creo que durará todo tiempo. Y pues, bueno, luego les digo cómo lo organicé, pero pues lo podemos organizar entre nosotras. Más trabajo, ¿no? Sí, pues por eso, por ejemplo, en la etapa 2 más o menos contabilicé un mes, porque vine a Kevin y lo que pasa es que descubrí que María José tiene como un, subió un video sobre pues lo del proyecto y dijo que no era hasta septiembre, sino que era hasta octubre o noviembre. Entonces tenemos un poquito más de tiempo. También me imaginé que era más o menos para esas fechas, porque para esas fechas ya se termina el año escolar y se termina el trabajo social. Entonces yo dije, pero no puede terminar antes, entonces... Sí, pero más o menos con lo que contabilicé, lo estaríamos acabando como en octubre, entonces sería mejor y nos estaría... Chicas, sí, igual, dígame lo que me van a decir el otro miércoles, si es que me ven viva. ¿Por qué? Primero tiene el baño de color negro, segundo estoy regando pintura por doquier, mis manos están grises. El escritorio está cochino, esta cama está re sucia, tengo que estudiar tecnología, lenguaje, tengo que hacer 2 divisiones de 2 cifras, que ni quiero hacer, tengo que estudiar, tengo que votar eso, tengo que guardar todas las cosas y asistir a una reunión. Ella es mi versión en más chiquita. Sí, nuestra versión. Bueno, es todo en poner la fotico. Ay, pero falta María, sí. Espera, entonces. Por favor, no me tomes foto. Que pongamos acá los para los... No, pues entonces, si no quieres salir, Valeria, si no quieres salir en la foto, entonces te haces aquí. Yes. Yo tampoco, porque... A ver. ¿Dónde está? Igual solamente... Aquí con Doña Calva. La vas a ver, la vamos a ver nosotros. Aquí con Doña Calva. Sí. También parece portada de revista. Quedaron como todos quedaron, sí. Como una portada de revista. Mejor enviémosla a Vogue. Ya sé por qué. Ya sé por qué la chica con los ojos diferentes. Vanessa. Hola. Ya sé por qué la chica con los ojos diferentes. Porque como no quedó como con la ceja, como que no se le nota tanto la ceja, entonces es por eso. ¿Será? Pues yo traté como de rellenarlo un poquito más con negro. Aquí. No, a ver, si el otro lado. Sí. ¿Qué pasa? Que como si no se hubiera rapado la ceja. No, es por lo que es azul clarito, mira. Sí, por eso es por lo que es así. Ve, bueno. Y a mí con verde, con blanco, así, ahí sí me salió el color que era. Ay, sí. Bueno, entonces, ay, ¿dónde está Valery? La a verdad ver, es listo. Que yo lo voy a cambiar para el otro lado para que se vea más bonito este lado, para que no se vea el perrito. Mi mamá controla todas las plataformas mías y saben que la muñeca que yo hice, esa muñeca pareciera que no tuviera ni nadie. Ven, tomémosle foto. Así yo como... sí. La verdad, alza tu la pintura. ¿Valery? Ay, es que tienen que alzar, la tienen que alzar para mostrarla. Ya está. Quiero que se vea el perrito. Quiero que se vea el fondo blanco.
Se fue. Ay. Ay, ya empezó a hacer calor. ¿En Bogotá? Sí. Ay, no, no sé por qué. A veces hace frío, a veces calor. Listo. Ya aquí, ya. Listo. Ay, qué linda. ¿Ya? Ah, ah. Sí, ya. Mariana, alza la... Alza la... Mariana, alza tu pintura, por favor, para poder tomar la foto de la evidencia. Me siento avergonzada de esta foto con Piedra. No, Mariana, te quedó bonita. ¿Sabes a quién se parece la tuya? Valerie, se parece a Mulan. Sí, se parece. Porque la tuya es así. Ay, chiquita, la tuya. Se parece a Mulan, dibujaste. ¿Qué pasó, Mulan? Mariana. ¿Se trabó? No sé. ¿Por qué? Dios. ¡Calma la mía! ¿Qué pasa? Mariana. ¿Nos escuchas? ¿Nos sientes? Mariana. Mariana. ¡Ya volvió! ¿Saben que me quedé tanto pintarme que un mechón de pelo de color blanco? Para el cunado. No, se volvió a ir, Mariana. Ah, ya. No. Todo por la foto. Todo por la fotico en la iglesia. Sí, es que... Mariana... Ya volví, que se me fue el internet. ¡Ah! No te rías, no vas a quedar tan mal a nosotras. Nosotras estábamos aquí esperándote. Y ya no me deja prender la cámara. Ay, no. ¿Quién puso la plataforma? ¿María José o tú? A ver. María. Tú se la puedes activar, creo. ¿Yo? No. Sí. María José. Ah, María José abrió la plataforma, entonces, María José, ¿le puedes prender la cámara a Mariana, por fin? A tomarla. No, no le dejan. Una pregunta, Luisa es la, más bien Luisa es la que nos enseña esto, ¿verdad? Sí. Sí. Tú eres la suplente y tu compañera. Sí, es que ella propuso el taller y nosotras la ayudamos. Iniciar mi video. Ya. Auxilio, me ven. Ay, ya, por fin. Listo, entonces tome más la foto. No es que amiga, quedo calma. Niña. Calma. Ahora se ve Valerie. Va a tocar ponerle la de María. Valerie. Ah, es que creo que está hablando con alguien. Una de TikTok que se llama es que María José. Que me llama María José, que me gustan los libros. Que porque la dejaron. Que porque la trasquilaron. A mí me gusta el nombre de María José. Sí, es bonito. Ojalá yo me hubiera llamado María José. No, yo no. Es que a mí ya me han... Miren, es que he dicho mi nombre y como algunas personas se les olvida, entonces me dicen es que ya me han dicho María José, ya me han dicho Manuela. Valerie, alza tu obra. Ojalá que yo hubiera raspado. Y ahora Mariana. Mariana, levanta la obra tuya, por favor. Solamente un segundo. No, Es que le estoy quitando lo calva para mí, porque es que le están creciendo hojas de la cabeza. No utilizamos los colores. Bueno, ya que... Ay, sí. Ay, yo sí los voy a usar. Aquí están. Yo también. Bueno, pero ya dejémosle así. Sí. ¿Ya tomaste la foto? Pues es que salió no. Como... no, salió como... Otra vez. Más bien, ya no. Listo. Sí.
Gracias, chicas, por asistir. Qué pena. Ay, sí. Se dio mucho la clase. Pero nos divertimos. Y nos divertimos. Hora y media más. Se quedó mal la clase, pero igual esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido. Yo también. Tomarle fotico y lo que hicieron, mandarlo al grupo de Skype. Y recuerden conectarse el próximo miércoles. A las dos. ¿Cómo del cachete aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! Y yo me puse acá. ¡Chao, chicas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao!